Un golpe no, dos golpes sí. ¿Hay alguna presencia en la casa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este lugar? Pará, no, no sé qué es esto. Pará. Son reposeras abandonadas, una heladera y ella arriba. Mantenga el orden. Bueno, gente, antes de ir con el video, vamos a mandar los saludos a la gente que está suscrita a ambos canales y nos siguen en Instagram a los dos. El primer saludo de hoy es para Julieta Ariza. El segundo El segundo de hoy para Lorena Maristain. El próximo saludo es para Graciela Soto. Y el último de hoy para Mayra Laguna. Así que ahora sí, vamos a seguir con el video. Mantener el orden, ¿viste? Mirame un toque, amigo. Acá parecería como que había todo llaves. No entiendo nada. Esto no sé ni para qué es. Es un llavero de hotel. Como... ¿Hay algo más atrás de esto? ¿Se puede sacar esto? A ver, a ver, no, boludo, no sé. Mirá. Fíjense si encuentran una nota, un mensaje, algo más. Acá hay un diario viejo. ¿De cuándo es? ¿De cuándo es? Busca que 2006. 2006, chabón. Enero del 2006. Por ahí nos quieren dar más dinero, boludo. ¿Mati? ¡Mati! ¿Qué es eso? ¿Mío? No, mío, no, no. No, 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 no. ¿Esa sangre qué es? ¿Mati? ¿Amigo, está bien? Amigo. ¿Gordo? Matías. Una cosa. ¿Matías? No, boludo, no vamos a tener que ir acá, ¿eh? Chicos, dale, boludo. Vayámonos a la... No vamos a tener que ir, ¿eh? No, dale, amigo. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué no, Mati? ¿Qué te pasa, Mati? Dale, no me jodas, negro. Ey. ¿Qué pasa? Nos quedamos, ¿eh? No, no, ey. Amigo, dale. Chicos, esto es sangre, chicos. Por favor, vámonos, ya, ya. Vamos acá. No, no, no. Ya, boludo, vámonos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Me dijeron que me quedé. ¿Quién te dijo? Matías. ¡Chicos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Mati, dale! ¡Dale! ¡Vete! ¡Dale, boludo! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo ya! ¡Sacalo! Vámonos, por favor, te lo pido, por favor. Dale, Nico, dale, dale. Dale, Nico. Vámonos, vámonos, dale, dale. ¡No, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Dale. Mati, está bien, boludo. Mati. 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 Está pálido, amigo, está pálido. No, hay que venir, por favor. Acá, por favor, vámonos. Vamos a la casa. No, no, no. Mati, hay que ir a la casa ya. Vámonos, corre, no, corre. No. Dale, Matías, vení, boludo, dale. Eso es el anillo de vinilo. Chicos, guarda la rama. Ojo. Dale, Mati, dale, dale. Vámonos. Vámonos, Matías, ¿está bien? Matías, ¿estás bien? No, negro, vení, vení que manejo yo. Amigo, no, ¿ustedes vieron no, eso? No, no, no. Pasate para allá, dale. No, dale, Matías. Dale, Mati. Matías. Mati, no puede manejar este chico, boludo. Mati, Mati, por favor, ¿me explicás qué te pasó? Para un segundo, Julián, por favor. Explícame qué fue lo que pasó. Necesito que se callen todos, por favor. De verdad. Tranquilo, tranquilo, ya estamos bien, tranquilo, estamos bien. ¿Qué te pasó? ¿Eh? Me siento mal, amigo. ¿Pero por qué? ¿Qué sentís, amigo? ¿Qué sentís? Me siento mal. Dijiste que te dijeron que te... pasó. Pero pensá, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? Sentí algo, bro. Sentí algo como raro. ¿Pero qué? ¿Te estaban controlando o algo de eso? ¿Te estaban hablando? ¿Te estaban dando un mensaje? No, ¿qué te pasaba? No, era como que sentía que me querían decir algo, bro. Amigo, amigo, no te querías ir. No sé cómo explicarte. No, vos no te querías ir. Te amigo, querías, nos dijiste que te estaban diciendo que nos quedemos. ¿Vos te acordás de lo que viste? ¿El cartel ese? ¿Todo? Sí, amigo, estaba el cartel. Está muy raro, mierda, acá. ¿Por qué no manejo yo, boludo? Porque te sentís mal, amigo. Nico, arrancá, amigo. No, boludo, necesito, para, necesito para, por favor, no me trate como un loco, boludo, por favor. Está todo bien. Está todo bien, ya está. Vámonos ya, algo boludo. Algo raro que sentí, nada más. No, no hay que venir. Amigo, yo acá no vuelvo nunca más, ¿eh? No, no sé por qué no hicieron hacer esto. Pero había que quedarse, amigo. Yo sentí que nos teníamos que quedar. Una estupidez, amigo. Yo sentí que me querían no, decir no, algo. No, no, no. Sentí algo que me dijo que nos quedemos. ¿Pero qué, amigo? ¿Qué? ¿Quién? Tiene una voz rara. No te puedo explicar, gordo. No sé cómo explicártelo.
Pará de grabar, Juli, por favor. Dejá de grabar ahora. Cierro. Ya está, cortá el video, por favor. Bueno, gente, nada. Volvimos recién de la casa. Estamos con los chicos sentados. Pusimos la cámara y vamos a hablar un poco de todo lo que pasó. ¿Sí? Negro, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, ya estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. ¿Cómo te sentís? No pasa nada. Le digo a la gente para que también esté tranquila. Y a ustedes, estoy bien. Fue raro. Estabas pálido, amigo. En ese momento. Es que fue muy raro. Nunca me pasó algo así. La primera vez que siento... Estabas como hipnotizado viendo el váyanse y entramos todos como una desesperación porque estabas ahí en un momento encima dijiste... Yo me quedo acá, nos tenemos que quedar. Bueno, yo eso no me acuerdo. Pero ¿cómo que no te acordás? ¿No? ¿Vos sentiste como que alguien te estaba hablando y te estaba diciendo que te quedes? ¿Qué pasó ahí? Es que no fue una voz clara, es como que sentí una energía que me quería hacer que yo me quede. Algo así, gordo, no sé cómo explicártelo. Mato, nunca me pasó algo así. Yo nunca te vi así, o sea, soy mi hermano y me asusté mucho literal porque... No sé, te vi raro, todo pálido, que parecía que estabas como endemoniado. Después me lo tuve que llevar, vino arriba mío, no podía caminar siquiera. O sea, negro, algo te pasó. No, ahí ya estaba un poco mejor, pero estaba asustado, amigo, porque como te digo, fue muy raro para mí todo. No entiendo bien qué pasó todavía. Estar ahí, que pase todo lo que pasó. Yo entiendo igualmente que nos quisimos comunicar con alguna presencia, eso lo recontra entiendo, pero que nosotros... No sintamos nada y no nos pase eso y a vos te pase eso, es como muy raro, ¿me entendés? O sea, algo te estaba pasando a vos. ¿Y por qué a mí solo? Y no sé. ¿Sabés por qué? Yo te lo dije antes, cuando lo agarraste, el anillo ese que encontramos en esa casa, sí. Yo te dije, no te lo pongas. No tiene nada que ver. Bueno, okay. Para mí, negro, tiene algo que ver el anillo porque no puede ser un cofre con cenizas y un anillo, ¿me entendés? O sea, es muy raro. Y yo sé que esas cosas pasan, ¿me entendés? Pero bueno, sacando eso de lado, a vos algo te pasó, ¿me entendés? Entonces, tenemos que ver qué onda, amigo. Tenemos que ver qué está pasando. O sea, vos no te puede pasar algo así, ¿me entendés? Ya sé, yo estoy más asustado que vos. Nosotros decimos lo del anillo, amigo, porque para mí... Primero, que fuiste el único que se lo puso. Y ahí no, es como... Todo, no fui el único que tocó la caja, me parece. Amigo, pero una cosa es la caja y otra cosa es el contenido, que era eso, que para mí, cuando vos te lo pusiste, se formó una conexión entre lo que pasó con la historia de esa casa y vos. ¿Entendés? Entonces, es muy raro, amigo, que vos hayas sentido todas esas cosas, que hayas escuchado lo que vos escuchaste en tu interior y que te hayas quedado así mirando el váyanse. Amigo, no te podíamos sacar.